Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares de las noticias que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. La Federación Salvadoreña La Fedfoot no habría permitido a la selección de fútbol sala participar en el siguiente proceso eliminatorio para la categoría. Quédate para poder ampliar estas y más novedades. El salvadoreño Iván Barton está nominado a Mejor árbitro del 2023, esto por la Federación Internacional de Historia y Estadística de el Fútbol. Cinco salvadoreños están nominados en los Premios Beach Soccer Star y se podría venir a amistoso ante la selección de Honduras en el siguiente año. Quédate para que puedas ampliar estas y más novedades. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Es muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, arrancamos. Y empezamos hablando de la selección de fútbol playa que no pudo participar en el siguiente proceso eliminatorio y que indican que ha sido por decisión de la Federación Salvadoreña. Y es que la Liga de Fútbol Sala del país emitió un comunicado donde explica sobre la ausencia de un representativo nacional en dicha categoría o en dicha rama para el premundial de CONCACAF de 2024. El comunicado empezaba de la siguiente manera. Los 10 equipos de la primera categoría y los 7 equipos de la segunda categoría de Fútbol Sala informan a los medios de comunicación aficionados público en general lo siguiente. Primer punto. Informamos que como liga asociadas de fútbol sala de nuestro país nos enteramos de la no participación de nuestra selección nacional de fútbol sala en el premundial de CONCACAF de 2024 a través de la notificación oficial de CONCACAF el día 8 de diciembre del presente año. Segundo punto, como ligas habíamos planificado el presente torneo con espacios para microciclos dentro de cada mes de la competición para ayudar a la preparación de nuestra selección nacional que estuvo a segundos de clasificar al Mundial en el premundial anterior. Tercer punto, lamentamos y condenamos con mucha tristeza la decisión de la Federación Salvadoreña del Fútbol de dejar fuera del premundial a nuestra selección. Decisión de la cual no fuimos consultados ni hemos sido notificados oficialmente por parte del comité regularizador de la federación, y decisión con la cual estamos en total desacuerdo, comentan pues los equipos de fútbol sala. Cuarto punto. Creemos firmemente que nuestra especialización del fútbol y nuestra selección merece el mismo respeto y oportunidad que las demás selecciones nacionales para prepararse y competir por la clasificación al Mundial. Quinto punto, reafirmamos nuestro compromiso y seguiremos trabajando como ligas por el desarrollo del fútbol sala en nuestro país, que en el presente año por primera vez no ha tenido ningún tipo de apoyo económico para la selección ni para el desarrollo de las mismas partes de la Federación Salvadoreña de Fútbol, a pesar de tener un monto asignado en el presupuesto anual de 2023. Recordemos que estos los montos dentro del esquema de la FIFA, pues esos montos que maneja cada federación, pues van para categorías menores, para fútbol playa, para todos los tipos de rama que tiene el fútbol. Y recordemos que por su parte la federación está bastante quebrada por este tipo de cosas, pero esta comisión normalizadora pues justamente llegó para tratar de arreglar ese tipo de situaciones y no que pase lo que acaba de pasar. Como sexto punto y para finalizar, nos ponemos en la disposición del comité regularizador para ayudar con la planificación y desarrollo del siguiente ciclo mundialista para nuestra selección, de la cual creemos tiene potencial y altas probabilidades de asistir a su primer mundial en la historia, era lo que comentaba. Y ahora sí pasaremos a hablar del árbitro salvadoreño Ivan Barton, que está nominado a mejor... Árbitro del 2023. Y es que José Valiente, mediante un post de Twitter, posteaba la siguiente información: El salvadoreño Iván Barton. Está nominado a mejor árbitro del 2023, esto por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol. En la nómina también está el guatemalteco Walter López y el mexicano César Arturo Ramos. Recordemos que Iván Barton se cerró este año bastante criticado por el partido que tuvo que dirigir ante Honduras y México. Y esto le va a caer bastante mal a la prensa hondureña que estuvo bastante pesada con el árbitro. Salvadoreño. El otro punto que aumentan es que el año pasado también fue incluido por su actuación a nivel de CONCACAF en el Mundial de Qatar 2022. Ahora sí pasaremos a hablar de los cinco salvadoreños que están nominados por los premios Beach Soccer Star. Y es que en la categoría de mejor jugador femenino del año, las seleccionadas nacionales Fátima Pérez, Irma Cordero, Marixa González figuran en una lista de más de 50 futbolistas que están en el proceso de votación. En la rama masculina, entre los 100 nominados a mejor jugador del año, aparecen los seleccionados nacionales Fran Velázquez y Jason Urbina. En la categoría de técnicos, los seleccionados nacionales Rudis Gallo y Elías Ramírez, junto al técnico de Barra de Santiago, Nixon Aguilar, también aparecen en una lista de 40 candidatos a mejor entrenador del año en la rama de fútbol playa. Y ya para ir cerrando las noticias del día de hoy, estaremos revisando ese posible amistoso que se podría dar entre El Salvador y la selección de Honduras para el próximo año. Y es que el pájaro picón, mediante un post vía Twitter, nos comentaba al respecto de este partido amistoso y comentaba lo siguiente o posteaba lo siguiente. Posible amistoso de El Salvador versus Honduras en marzo. Y también daba detalles más a profundidad en un video que él subió a su canal de YouTube, que es el pájaro picón. Pero se podía venir este partido amistoso de El Salvador versus Honduras. Recordemos que hace semanas atrás se venía especulando, y a mí me lo comentaron muchísimo, de un posible partido amistoso en Europa que habría estado buscando la federación. Finalmente eso se puede ir descartando si es que hubo alguna intención por parte de la federación, un intento. Pues de igual forma se va a descartar porque la selección, este último microciclo que realizó hasta el día de ayer, que fueron cerca de dos días nada más que realizó Rubén de la Barrera con la selección nacional, pues es el último microciclo, y así lo dijo el mismo técnico en una rueda de prensa, es el último microciclo, el último trabajo del año que va a tener la selección. Ya para el 8 del próximo año. Pues inicia con los trabajos y allí ya viene el partido amistoso ante el internacional de Miami con Leo Messi y bueno, varias de las figuras que presenta este equipo de la MLS. Así que... Por este año creo que se cierra cualquier eh, información o cualquier gestión que pueda hacer la selección mayor y para el próximo año justamente se abre esta oportunidad de poder jugar un partido amistoso ante una selección que yo creo que despertó. Honduras es una, tiene una conformación, tiene jugadores muy interesantes, una conformación, una lista bastante buena. Pero en lo colectivo sí que venía desinflándose, no terminaba de dar, no daban con el botón los técnicos que pasaban por esta selección. Y me parece que ahora ha despertado y bueno, a México la hizo sufrir hasta el final para poder clasificar a lo que sería esa Copa América. Y Honduras aún sigue en la participación de poder. Y clasificar mediante el repechaje. Así que es un rival durísimo. Duro y directo. Que vamos a tener el siguiente proceso eliminatorio. Y bueno, un partido amistoso con ellos en marzo. Pues vendría bastante bien. Así que vamos a ver qué termina pasando. Si la federación confirma o no está amistoso. O qué detalles se vienen dando más adelante. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta. Y comparte con tus amigos. Ahora, sin más, yo me despido. Chao, chao.